ponemos en la presencia de Dios para elevar nuestras oraciones por medio del Señor de los Milagros en esta oportunidad en que se recuerda un aniversario de la institución educativa 4639 La Campiña. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En Él es esta nuestra salvación, vida y resurrección. Por Él somos salvados y redimidos. Hacemos el acto penitencial. Tú que has aceptado morir por nuestra salvación, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que asumes nuestras cruces en tu cruz para redimirnos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has resucitado para nuestra glorificación, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios y Padre nuestro, que tu Hijo unigénito es para nosotros el Señor de los milagros, nos ofrece una ayuda y protección singular. Perdona y acoge a tus hijos suplicantes para que quienes nos sentimos agobiados por el sufrimiento experimentemos constantemente la clemencia y la paz de tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo. Amén. Escuchemos con atención las lecturas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, tengan entre ustedes los sentimientos propios de Cristo Jesús. Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte en cruz. Por eso, Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Por lo tanto, queridos hermanos, ya que siempre me han obedecido, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Trabajen por su salvación con temor y temblor. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos todos. Ayúdanos, Señor de los milagros. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. Ayúdanos, Señor de los milagros. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, una golondrina, un nido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Ayúdanos, Señor de los milagros. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza al preparar su peregrinación. Ayúdanos, Señor de los milagros. Cuando atraviesan áridos valles, los convierten en oasis, como si la lluvia temprana los cubriera de bendiciones. Caminan de baluarte en baluarte hasta ver a Dios en Sion. Ayúdanos, Señor de los milagros. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio. Aleluya, aleluya. El Hijo del Hombre tiene que ser elevado para que todo el que cree en Él tenga vida eterna.
Aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: te lo aseguro, de lo que sabemos hablamos, de lo que hemos visto damos testimonio, y no aceptan nuestro testimonio si no creen cuando les hablamos de la tierra. ¿Cómo creerán cuando les hable del cielo? Porque nadie ha subido al cielo sino el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, señor director, queridos alumnos, señores padres de familia, comunidad de este prestigioso, de esta prestigiosa institución educativa. En esta oportunidad, los devotos, niños, padres de familia, profesores y planta administrativa tienen la devoción al Señor de los Milagros. Tanto la primera lectura como el Evangelio nos fundamentan qué es el Señor de los Milagros. Es el hombre Jesucristo que vino a cumplir un plan divino con simplemente tres fundamentos, tres principios que nos los ha dejado a nosotros: la obediencia, el respeto y la responsabilidad. La obediencia de los profesores está en la vocación. La obediencia de los padres de familia está en la responsabilidad de saber criar y educar bien a sus hijos para que sean futuros ciudadanos de fe y de creer en el amor de Cristo. Y la función de los alumnos está en las tres situaciones: ser obedientes, ser responsables y ser respetuosos en todas las acciones que tienen que cumplir mediante la instrucción y su propia educación. Señores padres de familia, señores alumnos, hagamos crecer la educación de nuestro pueblo que tanto necesita de ciudadanos probos, de ciudadanos honestos, y que tengamos que luchar contra la corrupción que el mundo está agobiando al hombre por el hombre. Hacemos nuestra reflexión con la oración universal. Con la humildad de aquel pecador nos acercamos hoy, Padre, a tu presencia para implorarte por nosotros y esta institución educativa 4639, y respondemos todos: Señor de los Milagros, escúchanos. Por el Papa, los obispos, presbíteros, religiosos y religiosas y todos los miembros de la Iglesia, para que aprendamos a vivir la profunda humildad evangélica que nos permita dar acogida a todos los hermanos a pesar de sus errores, siendo testigos de tu misericordia. Roguemos al Señor. Señor de los Milagros, escúchanos. Por todos nosotros y la comunidad educativa 4639, para que encontremos en la generosidad y solidaridad con los más desposeídos el camino del encuentro con el Cristo sufriente, Señor de los Milagros, que nos espera. Roguemos al Señor. Señor de los Milagros, escúchanos. Por quienes les cuesta comprender ser devotos del Señor de los Milagros, donde la misericordia divina encuentren en la fe la reconciliación con Dios. Roguemos al Señor. Señor de los Milagros, escúchanos. Por todos los hermanos fallecidos en la pandemia, padres de familia, alumnos de esta institución educativa, para que el Señor de los Milagros les muestre su perdón y su infinita misericordia. Roguemos al Señor. Señor de los Milagros, escúchanos. Por el director, personal docente, administrativo, padres de familia y alumnos en general,
para que el Señor de los Milagros, patrono de esta institución educativa, derrame sus bendiciones y su misericordia en este su aniversario. Roguemos al Señor. Señor de los Milagros, escúchanos. Hermana, oremos a nuestro Padre del Cielo con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Pidamos al Señor nos conceda el don de la paz de la conciencia, la paz de nuestras familias y la reconciliación de todo el pueblo. Que la paz de usted, que la paz del Señor esté con usted. Y con tu espíritu. Hermanos, en este momento nos damos el saludo de paz, ya que no podemos darnos la mano ni darnos un abrazo, simplemente a los hermanos que están a nuestro costado, un saludo de paz. Hermana, hemos celebrado esta oración litúrgica para alabar y glorificar a nuestro Padre, Dios, en la devoción del Señor de los Milagros. Y vamos con el pensamiento y el corazón puesto en el Señor. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Yeah.
Buenos días, estimados niños, docentes y padres de familia. Con estas palabras quiero homenajear a nuestra institución educativa. La institución recibe su resolución de creación en marzo de 1992 y se inicia la construcción de las primeras aulas que darían origen a la institución educativa 4639 La Campiña, abriendo sus puertas y aulas a los alumnos fundadores de primero a sexto grado. En el contexto actual, estimados padres de familia, una pandemia mundial nos ha impedido celebrar y festejar momentos preciosos en los que sus niños y niñas son los verdaderos protagonistas. Una pandemia no puede dejar al olvido nuestra historia, sus héroes patrios y el reconocimiento a tantas personas importantes que forman nuestra comunidad. Hoy tampoco podemos celebrar el cumpleaños institucional tal como lo teníamos acostumbrado. Sin embargo, podemos destacar el compromiso de la comunidad educativa y padres de familia, quienes día a día estamos trabajando más allá de los horarios, preparando material pedagógico para compartir en las aulas virtuales que hemos creado. Estamos viviendo un momento en que la educación en línea asoma como la única opción para que nuestros niños y niñas puedan asistir a clases diarias y seguir aprendiendo. Sumado a esto, el tremendo apoyo de nuestros padres y apoderados por ayudar a sus hijos e hijas. Ahora es cuando se toma conciencia que las responsabilidades de educar son compartidas entre la familia y la escuela y sus hijos. Finalmente, esta pandemia está acelerando el cambio de paradigma en la educación. Durante 28 años al servicio de la educación, cientos de niñas y niños han pasado por nuestras aulas. Algunos de ellos han regresado a nuestra dependencia como destacados profesionales. Por eso, podemos decir con satisfacción que hoy nuestra escuela está alcanzando la anhelada calidad educativa, que le permite un reconocimiento cada vez mayor en la comunidad. Fundamentalmente, digo esto por los logros alcanzados en la evaluación de los aprendizajes de primero a cuarto grado. Son 11 indicadores, 1 de conocimientos y los otros 10 de gestión, los que evalúa el Ministerio de Educación para valorar el trabajo realizado. Hoy no basta, estimados colegas, un título para tener una profesión. Se requiere de una continua especialización para estar al día en el avance del conocimiento, especialmente en lo relacionado a tecnología digital. Muchos de nosotros hemos tenido que reinventarnos para poder realizar las clases virtuales, las que están para sumar esfuerzo en el momento que estamos viviendo. Lo que con toda seguridad puedo afirmar es que nos permitirá mejorar nuestras clases en el futuro, más aún cuando nuestros alumnos están echando de menos la presencia física de los y las docentes. Es que las cosas, estimados padres de familia, que se aprenden presencialmente, no solo son conocimientos,
También en la convivencia diaria se aprende los valores que formarán al niño para toda la vida. No sabemos cuándo ni en qué terminará todo esto, pero debemos estar atentos a lo que pueda venir. Debemos aprender a adaptarnos a esta nueva modernidad, pues los docentes estamos en la primera línea de lucha y debemos estar preparados para salir triunfantes. Quisiera compartir con ustedes unas palabras de una hermosa canción que canta Mercedes Sosa. Dice: cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia, todo cambia. Y que yo cambie no es extraño. Feliz cumpleaños, Institución Educativa 4639, La Campiña. Gracias. A mi jardín quise ir a aprender y a ir. Cuando una vez yo llevaba a mi jardín y se cerraron sus puertas. Cuando dice cerrar, entonces no se conocía mi jardín. Mientras yo me siento triste porque no pude ir. Pero el tiempo pasó y todo mejoró. Buenos días, director. Buenos días, profesores. Buenos días, padres de familia. Buenos días, amiguitos todos. Les voy a recitar mi poesía a mi querido Jardín. Ha pasado ya un año que en tus aulas jugando aprendí. En este nuevo año la educación cambió. Ahora veo aprendo en casa, en la tele y por Zoom. Por la maestra y mis amigos aprendo yo. No puedo salir de casa, pues el coronavirus llegó. Pero con todo lo aprendido, sé que pronto regresaré a mi querido jardín. Feliz aniversario, Jardín La Campiña. 46 letra 9. Señor de los milagros, desea de 4 años, el super Carlito, gracias. El baile del cuadrado. Cada uno en su 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 cuadrado. Y voy de lado a lado. Cada uno en su cuadrado. Y lado a lado. Cada uno en su cuadrado. Canguro en el cuadrado. Canguro en el cuadrado. En el cuadrado, canguro en el cuadrado, pajarito en el cuadrado, pajarito.
nadamos en el cuadrado. Nadamos y giramos, nadamos y giramos. Estatua en el cuadrado, estatua en el cuadrado. Estatua en el cuadrado, estatua en el cuadrado. Y voy de lado a lado, cada uno en su cuadrado. Y lado a lado, cada uno en su cuadrado. Trencito en el cuadrado, trencito en el cuadrado. Trencito en el cuadrado, trencito en el cuadrado. A caballo en el cuadrado, a caballo en el cuadrado. Egipcio en el cuadrado, egipcio en el cuadrado. La de Messi en el cuadrado, la de Messi en el cuadrado. La de Messi en el cuadrado, la de Messi en el cuadrado. Y baila los chicos, baila los chicos, baila los chicos, wey. Baila los chicos, baila los chicos, baila los chicos, wey. Voy de lado a lado, cada uno en su cuadrado. Y lado a lado, cada uno en su cuadrado. Gimnasia en el cuadrado, gimnasia en el cuadrado. Me ducho en el cuadrado, me ducho en el cuadrado. Buceando en el cuadrado, buceando en el cuadrado. Tiburón en el cuadrado, tiburón en el cuadrado. Bicicleta en el cuadrado, bicicleta en el cuadrado. Bicicleta y saludando, bicicleta y saludando. Michael Jackson en el cuadrado, Michael Jackson en el cuadrado. Tatetí en el cuadrado, tatetí en el cuadrado. Me peleo con el de al lado, me peleo con el de al lado. Mi amigo con el de al lado, mi amigo con el de al lado. Choco cinco con el de al lado, choco cinco con el de al lado. Digo chau al que tengo al lado, digo chau al que tengo al lado. Y voy de lado a lado, cada uno en su cuadrado. Y lado a lado, cada uno en su cuadrado. Y voy de lado a lado, cada uno en su cuadrado. Y lado a lado, cada uno en su cuadrado. Y tatetí. Aniversario Escuelita La Campiña de sexto grado. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo te las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se escondió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en las aulas de la escuela cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Buenos días, señor director. Buenos días, profesores. Buenos días, compañeros. Hoy día voy a dedicar una poesía a mi escuelita por su aniversario. A mi escuelita hoy le quiero brindar
un saludo muy especial porque ha llegado un aniversario más. Mi escuelita es muy bonita, debemos cuidarla. Es cierto que por ahora no podemos estar en ella, pero sí podemos dialogar en forma virtual. Ya. ¡Qué sensacional! Todos mis sueños y anhelos a los cuatro vientos quiero gritar. Todos a triunfar, todos a progresar. ¡Feliz aniversario, mi querida escuelita! Gracias. Buenos días, señor director de la institución educativa La Campiña. El niño de segundo grado, Goya Mamani José Delvis, hace presente por el aniversario del colegio La Primaria, acompañado de su familia, este presente número sorpresa. Con ustedes.
visita la campiña con mucho cariño en su día. Profesores, compañeros todos, hoy yo voy a representar a la promoción 2020 de la campiña 4639, bailando la danza del huititi. Thank you.
Gracias.